Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva video receta. Hoy vamos a hacer pavías de bacalao. Para ello vamos a necesitar 350 gramos de bacalao en tiras desalado. Yo lo tuve toda la noche en agua. 200 gramos de harina de trigo. 280 mililitros de agua. Un manojito de perejil fresco. Un diente de ajo. Una pizca de sal. Y 8 gramos o medio sobre de levadura química. Lo primero que vamos a hacer es picar el perejil. Yo lo suelo cortar con las tijeras. Y el ajo muy picadito. Las tiras de bacalao las voy a cortar también más finitas. En un bol vamos a añadir el agua, la harina, la sal. El ajo y el perejil picado y la levadura. Mezclamos todo muy bien hasta obtener una masa homogénea, ni muy espesa ni muy líquida. Consistencia de letra, es decir, que cuando caiga tarde unos segundos en desaparecer. En una sartén vamos a añadir abundante aceite de oliva. Para saber si el aceite está caliente, yo le añado un trocito de masa. Y cuando veo que burbujea, es que ya está en su punto. Vamos a ir mojando las tiras de bacalao en esta masa y vamos a ir friéndolas por los dos lados a fuego medio alto. Cuando estén, las pasamos a un plato o bandeja y listo, a disfrutar de esta receta fácil y deliciosa. Espero les guste y se animen a hacerla.